Bueno, decime tu nombre. Luis Gaona Fournier. Bueno, yo fui sorteado en el año 81, lo que se llamaba servicio militar obligatorio. Y tuve la suerte de que me tocó con el número de sorteo 904 y me tocó Marina, que era lo que menos yo quería, ¿no? Porque digo, bueno, ejército más o menos, la piloteo. Pero Marina tenía como medio fobia, ¿viste? Encima no sé nadar, hasta el día de hoy, ¿verdad? No sé nadar y... Bueno, pero después de no haber sido por la guerra, la verdad que yo, la colimba, como se llamaba, la pasé bien, ¿no? Trato de donde voy pasarla bien, esa es una costumbre de chico, ¿viste? Y ahí, lamentablemente, con el tema de cumplir órdenes en esa época era fundamental. Entonces, si iba contra la corriente ahí, la iba a pasar mal. Más allá de que era medio rolinga y me gustaba rock and roll y pelo largo, ese fue un momento de que, bueno, había que agachar la cabeza y cumplir las órdenes porque había que pasarla dentro de lo posible lo mejor, ¿no? Y yo creo que era de haber una ráfaga del enemigo, éramos los primeros cargadores, somos los que primero caen. Por eso se entrenó no solo como primer cargador, sino tenías que estar entrenado para cubrir cualquier puesto que te toque, que haya una baja, ¿no? Claro. Y claro, estaban como muy expuestos. El primer cargador siempre, sí. Igual Más allá del casco, que no teníamos otra protección. no se tenía tampoco mucha experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Y no. Más allá de alguna que otra práctica con balas de fogueo, no tuvimos, ¿viste? Pero igual, en lo que era combate y el tema de abandono, los que éramos la tripulación permanente del barco, le teníamos un entrenamiento. Por eso creo que eso también ayudó a que haya tantos sobrevivientes, ¿no? Porque se mantuvo un orden, hay un orden de circulación, de abandono, como para que no, por ejemplo, de la banda de babor es como para venir para la proa, y la banda de estribores es un sistema circulatorio. Vos sabías que si ibas a ir ahí, tenés que ir para aquel lado porque te choca. Y iba a ser un tema de mayor cantidad de bajas, me parece. Me hubiera gustado por ahí quizás venir a visitar más a mi familia, ¿no? En esa época y estábamos aún en Bahía Blanca, así que teníamos francos sábado y domingo, pero el lunes había que estar a las 6 de la mañana allá y se complicaba. Nos pudimos despedir con un amigo, ¿viste? Yo siempre traté de estar con buena onda, no mentalizarme en el tema de la guerra porque iba a ser medio negativo, ¿no? No solo para mí, sino para el entorno, ¿no? Trataba de sacar a la gente de la situación que estaba y de buena onda, buen humor. Y la noche del 1 de mayo, un amigo me viene a... Ya habíamos estado en zona de exclusión. Al salir, medio que se relaja la tropa y a la noche me viene a saludar un amigo y me dice que él sabía que se iba a morir, que se venía a despedir, que él tenía ese presentimiento que se iba a morir y que se venía a despedir, que había sido un placer haberme conocido, que era una muy buena amistad que tuvimos y me encantó haberte conocido y se despidió entre lágrimas, yo traté de sacarlo de esa situación, pero él estaba convencido de que se iba a morir. Y entre lágrimas y todo se fue ella. Se murió. A pesar de que yo lo vi, que salió primero que yo en la balsa. Encima de él me gritó, a mí me decían Moby Dick. Con el tema del uniforme blanco. Me gritó de la balsa.
¿Qué haces ahí todavía? ¿Qué haces ahí arriba todavía? ¡Tirate al agua! Y yo fui una de las últimas balsas que embarqué por el tema de ayudar a los heridos, primero a los quemados. Eso es bueno, lo único bueno de esa anécdota es que me pude despedir de él, ¿no? Tratándolo de sacar de esa situación, pero media dolorosa, ¿no? Porque que se te venga a despedir un amigo es triste. Otra anécdota es la asignación de la balsa que yo tenía, también, bueno, fue una de las que se fue antes y esa se dio vuelta aparentemente en una tormenta a la noche. O sea que si yo hubiera ido en tiempo y forma donde me correspondía, quizás no estaba acá. También, otra más es el tema de que el barco cuando se hundió, se dio vuelta a campana, no se llevó a ninguna balsa, a nadie. Y, no sé, yo por ahí estaba más lejos de 40 metros, 50 metros de ver el barco como se vendía y digo, este nos lleva y bueno, gracias a Dios no se lleva nada. Entre el miedo, ¿no? De no saber nada, de que se da vuelta en cualquier momento. Había tormenta la noche. Las olas cuando levantan hacen un ruido que más o menos después de 50 horas capaz que te vas agarrando la mano, ¿no? Entonces sentíamos que levantaba la ola que iba a caer arriba nuestro y poníamos el lomo un poco más duro para aguantar lo que es la parte de arriba, la cubierta de la lona. Y bueno, se ve que en horas me dormí y me dormí y me dormía y me mantenía un compañero despierto a codazos. Yo estaba más cerca de la muerte blanca, ¿viste? Lo que le llaman, que te dormís y seguís congelado, ¿no? Que esto me enteré, no sé, era 10 años atrás, 12, que me encontré con el que me mantenía vivo, me mantenía despierto. Y habíamos compartido ya asado, pero yo no, la verdad no me acordaba de lo que estábamos en la base, los que tenía al lado, no me acordaba. Y él me dijo, yo te cagaba a codazo para que no te mueras. Sí, bueno, el frío y mojado te va agotando, te vas durmiendo y más de una balsa que tenía poco calor humano aparecieron muertos adentro. Con 4 o 5 compañeros se murieron de frío, realmente. Y las que se daban vuelta, chao. Claro, no tenían. Si no había alguna cerca, más de 2 minutos en el agua ahí, no durás. Tuve un avistaje de un avión cerca de las 4 o 5 de la tarde y recién a las 9 de la noche nos rescataron. Se pudieron acercar las unidades al rescate, ¿no? Entonces, también fue costoso por el tema del oleaje, ¿no? Había que esperar que nos podamos arrimar a la balsa para que no se muerda. Era todo un tema. No sé si egoísmo o qué, pero no estaban unidas las fuerzas. Lo que uno ve como colimba, ¿no? Que se podía haber actuado de otra manera. En conjunto las tres fuerzas, creo que... Más allá de que la guerra es horrible. Creo que se podía haber... quizás ganado, pero no sé si hubiera terminado ahí. Yo creo que... No sé si se hubieran bancado una derrota. Hubieran activado, qué sé yo, una bomba atómica o atacado Buenos Aires. Ellos no están preparados para perder, me parece. ¿Volverías? ¿A combatir? No, la guerra nunca más. Hay otra manera de llegar. Sé que quizás los hijos de mis hijos pueden llegar a ver algún resultado, pero... El tema es el diálogo, no agotar el diálogo.
Por ahí le podemos cambiar un poco la mentalidad al chico de defender contra el color, ¿no? No solo futbolístico. Pasa con todo, ¿no? Eso me parece. Sí. Mucha división. Sí. Yo, más allá de lo que uno piense de los chilenos, ¿no? Pero ellos tienen el puente, meten la bandera y apenas cruzás el túnel del Cristo Redentor, ya bandera de Chile, donde pueden tener tipo Shen. Las películas te meten la bandera en cualquier lado, cualquier escena. Creo que nos falta un poco de eso.